Este año, la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica cumple 80 años de formar a instrumentistas, directores, cantantes, compositores y educadores musicales nacionales e internacionales. En el marco de esta celebración, se está llevando a cabo la temporada de conciertos Música en el Campus 2022. Melissa Pacheco Segura, productora artística de la Escuela de Artes Musicales, comentó sobre qué podrá esperar el público de esta serie de eventos. La temporada de música en el Campus 2022 va a ser una temporada muy variada. Vamos a tener ensambles que van a presentar música fusión, jazz, canto lírico, música clásica, también música contemporánea. Entonces tratamos de abrir la convocatoria a la mayor variedad posible de géneros y de propuestas, tratando de que podamos disfrutar de la variedad de músicas, ¿verdad?, en nuestro país y atraer diferentes propuestas, tanto de personas y músicos y músicas de la Universidad de Costa Rica, así como del ambiente musical fuera de la universidad. Así que también tendremos músicos de la UNA y también músicos populares. Entonces, y tratando de que sea una oferta variada para todos los gustos. Los eventos son presenciales, de acceso abierto y gratuitos. La mayoría se realizan desde la Sala Culel en la Escuela de Artes Musicales. Además, se transmiten en vivo desde el canal de YouTube Artes Musicales UCR. Ernesto Rodríguez Montero, director de la Escuela de Artes Musicales, extiende una invitación a toda la comunidad universitaria para que terminen de disfrutar esta temporada y celebrar las artes musicales. Queremos hacer una invitación a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad costarricense a celebrar el 80 aniversario con nuestra escuela. Conciertos internacionales, conciertos de diversos tipos de música. Cordialmente invitados. Durante estos 80 años, la Escuela de Artes Musicales se ha diversificado en las áreas de investigación con el Centro Electrónico de Investigación Musical, en el área de divulgación a través del Programa Patrimonio Musical Costarricense y en el área de recopilación con el Archivo Histórico Musical.